Sé lo que os estáis preguntando muchos ahora mismo. ¿Qué demonios hace Alexito colocando el Sonic Compilation? Este recopilatorio que te viene el Sonic 1, el Sonic 2 y el Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Sencillo, porque pensaba que tenía la ROM del Sonic 2 para grabar esta nueva serie aquí al canal, pero no tenía la ROM del Sonic 2. Así que no me queda otra más que utilizar esta ROM que sí tengo del Sonic Compilation, gran recopilatorio que tiene, de hecho, tiene mi querida Lore-chan en físico, tiene el cartuchito del Sonic Compilation, muy raro de encontrar hoy día, y más aún completo. Así que nada, tocará jugar al Sonic 2 utilizando esta ROM del Sonic Compilation, algo es algo. En fin, que empieza la intro. ¡Shh! ¡Hola, hola, hola, mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí os traigo esta nueva serie del canal de Alexito, ¿no? De aquí del canal de Alex Gamer, el cual es, bueno, como podéis apreciar, es ni más ni menos que el magnífico Sonic 2. Porque ya he traído un montón de veces Sonic 1, he traído también varias veces Sonic CD, pero coño, desde que estrené este canal en el año 2014, creo recordar, aún no he traído ningún gameplay de Sonic 2 y creo que lleva siendo hora de que trajera Sonic 2, la versión de Mega Drive, Genesis, para nuestros amigos de América, que ya tocaba Sonic 2, y más aún en las fechas en las que nos encontramos, en el 30 aniversario de Sonic, ni más ni menos. Así que, a modo de tributo y también para vuestro total deleite y disfrute, yo, vuestro buen jefe lobo, Alex Gamer, traigo esta serie de Sonic 2, la versión de Mega Drive, para vuestro total disfrute. Y empezamos en Emerald Hill Zone, escuchad la música, por favor. Me encanta este tema, de verdad, me encanta este tema. Y bueno, por si os lo estáis preguntando también, sí, estáis escuchando mi voz narrada después de haber grabado este capítulo porque, a ver, me gusta Sonic 2, ¿vale? Yo lo considero un gran, gran juego del erizo, mucho mejor que el Sonic 1, obviamente. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque sea mejor, también es mucho más difícil que el Sonic 1. Y como sé que si mientras lo grabo voy a empezar a failear, me voy a empezar a cabrear y se va a joder toda la serie, ¿no? Y luego a mí me llaman de tóxico, de te enfadas por un juego y tal y cual. Pues digo, mira, a tomar por culo, voy a grabarlo a mi rollo, a mi aire. Y ya una vez que lo haya grabado y lo haya editado y demás, lo narro para vuestro total disfrute y así, pues oye, todos ganamos. Yo hago una serie más o menos decente y vosotros no tenéis que estar soportando mis estúpidos cabreos. En fin, estamos en la primera fase bonus para conseguir la primera esmeralda del caos, ya que como bien sabréis, a diferencia del Sonic 1, aquí no hay 6 esmeraldas, hay 7 esmeraldas. Y si conseguimos las 7 esmeraldas, desbloquearemos a Super Sonic. Aquí en este juego no solamente debutó por primera vez Tails, sino que también debutó la super reforma de Sonic, ¿no? Sonic Super Saiyan. Porque se nota claramente que es un guiño a Dragon Ball Z, la transformación de Super Sonic. Así que mi meta en esta serie es conseguir todas las esmeraldas en las fases bonus y así desbloquear a Super Sonic. ¿Lo conseguiré? Yo espero que sí. No, sí, sí, lo conseguiré porque obviamente voy a utilizar, voy a tirar de los Save State porque si no, yo lo reconozco. Yo reconozco que aquí voy a tirar de los Save State un montón de veces porque si no, ni de coña a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera consigo todas las esmeraldas. Así de claro os lo digo. Porque yo aquí no soy ningún pro player ni nada de eso. Ojalá, ojalá lo fuera, pero no. Lamentablemente no lo soy. Aún así, bueno, yo espero que disfrutéis de esta serie, que la estoy haciendo con mucho mimo y con mucho cariño para vuestro total disfrute. Y yo espero que sí, yo espero que sí. Venga, vamos a por la esmeralda.
Bueno, pues ya está, ya la he conseguido. Pensaba que todavía faltaba un tramo más para conseguirla, pero no, ahí la tenemos, la primera esmeralda del caos, la primera Chaos Emerald, que es la azul clarito, que de hecho, muy pocos lo saben, pero mi esmeralda favorita es precisamente la que es azul clarito. Luego también está el azul oscuro, que también me gusta, pero no sé, me gusta más la esmeralda del caos de color azul clarito. ¿Cuál es vuestra esmeralda favorita? Oye, nunca lo he preguntado, ya que estamos lo voy a preguntar. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra... El color de vuestra esmeralda favorita. De todas las 7 que hay, ¿cuál es vuestra esmeralda de color favorita? La mía es la azul clarito, pero está también el azul oscuro, la verde, la amarilla, la blanca, la morada y la roja. Esas son. Por lo menos es el color que tienen en la saga Adventure. No sé si aquí tendrán otro color distinto, no lo sé, no me acuerdo. Pero creo que sí, que esos serán los colores que tienen las esmeraldas también aquí en los juegos clásicos. Así que bueno, aquí sigo en Emerald Hill Zone. Magnífico, magnífico nivel. De hecho, es mi nivel favorito precisamente por la música. Ah, y otra cosa que aún no os he comentado. Bueno, os lo comento mientras vamos a por la segunda esmeralda del caos. Aquí, para acceder a las fases bonus, no es como ocurría en Sonic 1, que tenías que llegar a la meta con 50 anillos y así conseguías entrar en la fase bonus a través del anillo gigante. No, aquí tienes que conseguir como mínimo 50 rings cuando toques un checkpoint, y al tocar el checkpoint se abre la fase bonus para que así puedas acceder a ella y conseguir una de las 7 esmeraldas del caos. De hecho, aquí vamos a por la segunda esmeralda del caos. Así que nada, no me enrollo más. Dejo que escuchéis esta magnífica banda sonora que tiene Sonic 2. Y cuando lleguemos a por la esmeralda, yo continúo narrando. ¡Coño, Tails! Ah, sí, había olvidado comentaros. Disculpad que no haya conseguido estar callado hasta el final de la fase. Pero es que se me había olvidado deciros que en el modo un jugador, como no tengas a nadie que controle a Tails en la fase bonus, cuidado, que Tails es un maldito grano en el culo. Porque tarda un segundo en seguir tus pasos. Y como no consigas que Tails esquive a tiempo las bombas, como tenga algún anillo en su cuerpo, vete olvidando, vete despidiéndote de conseguir completar la fase bonus. O sea, es más difícil. O sea, es más difícil hacer que Tails mantenga todos los anillos que consiga durante la fase bonus que esquivar las bombas de la fase bonus. Que ya es decir. Tails, ya te vale, majete, ya te vale. O sea, mucho ser don vidas infinitas, pero luego te cuesta lo suyo, ¿eh? Luego te cuesta lo suyo mantener los rings. Te comes las bombas, pero vamos, como si fueran bollicaos. Como si fueran bollicaos te comes las bombas en la fase bonus. Tails, asqueroso. Zorro de mierda. No, ya, perdón. perdón. Ay, la leche. No, pero en serio, o sea, ahí los de Sega patinaron un poquito, en mi opinión... con hacer que Tails, le cueste lo suyo conseguir mantener los rings en la fase bonus. Y aquí quiero recordar que lo que voy a intentar es, creo que lo consigo, no me hagáis mucho caso, pero quiero recordar que aquí intento llegar a ese checkpoint que hay arriba del looping. ¡Mierda! Pero Sonic, ¿qué te pasa? ¿Tienes aceite en los zapatos o qué? Bueno, lo que os decía, aquí voy a intentar a ver si consigo llegar al checkpoint que hay arriba del looping. Creo que lo consigo. Cuidado con el cocojones ese. Ah, sí, lo consigo. Perfecto. Cuidado con Coconut. O como lo conocemos todos los fanáticos de Sonic. Cocojones.
por el doblaje de Sonic Shorts, más que nada. Y ahí está, conseguimos entrar a la tercera fase bonus para conseguir la tercera esmeralda del caos. Así que, ¡let's go! ¡Vamos a por ella! Lo dicho, Tails, eres un maldito grano en el culo. En fin, ahí tenemos la tercera esmeralda del caos. Ya tenemos la azul, la violeta y la... bueno, violeta, morada y la roja. Ya tenemos tres esmeraldas del caos. Ahí, disculpad que hago ahí algún que otro... una pequeña que otra pausa. Por fallo mío, que se me va un poco el dedo. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ya tenemos tres esmeraldas del caos, ni más ni menos. Ah, y por cierto, otra cosa que se me olvidó comentaros. Cuando sales de la zona bonus, comienzas otra vez con cero rings, como si acabaras de empezar la partida, pero por lo menos los anillos que hay por el nivel se respawnean, ¿vale? Por lo que puedes agarrarlos otra vez de nuevo y ya está, y aquí no pasa nada. Y cuidado por esa zona, que esa zona es muy traicionera con el maldito cojones ahí en medio y con las pirañas asquerosas. Ese muelle es bastante troll, Joder, y eso que estamos en la primera etapa. ¡Ay, la leche! Y hablando de etapa, ahí está, conseguimos completarla. La primera etapa de Green Hill, ya os digo que es mi nivel favorito. Ah, bueno, ahí también hago una pequeña pausita porque me habían llamado al teléfono, pero bueno. Ya está, aquí estamos otra vez de nuevo y continuamos, que también, oye, también es curioso que me llamen justo cuando termino una etapa, pero bueno. Así que venga, vamos a por la segunda etapa de Green Hill. No cojo las zapatillas porque, total, no necesito ir a velocidad supersónica. Y menos aún que estamos más que en plan Gotta Go Fast, estamos aquí en plan exploración, porque ya sabéis que aquí mi intención es primero conseguir por lo menos como mínimo 50 rings y después encontrar checkpoints para conseguir entrar en la fase bonus y conseguir las 7 esmeraldas, que de momento llevamos 3. De momento llevamos 3 esmeraldas. A ver si la cosa... ¡Oh, buena esa, Tails! Ahí cargándote a esa pirañita que se me había escapado a mí, pues coge Tails y la... y la consigue. Consigue acabar con ella. Ahí vais a ver que intento llegar a ese checkpoint que hay encima de ese looping. Pero no sé cómo se consigue llegar a... O sea, me imagino que es saltando encima de esa plataforma, pero por mucho que ahí intento saltar, no consigo llegar hasta ella. Y ahí intento a ver si me puedo impulsar hacia arriba, pero no. No solamente no me puedo impulsar hacia arriba, sino que encima corro el riesgo de que... de que me coma los pinchos. Así que le digo, mira, que den por culo checkpoint. Voy a ver si consigo encontrar aquí otro.
y ya está, ya riendo. Y, ¡oh, mira, milagro! Aquí hay otro checkpoint, excelente. Y digo, me vitoreo y me quiero a mí mismo porque consigo otro checkpoint. Y nada, y eso, pues entramos en la siguiente fase bonus. Y a por la cuarta esmeralda, lobita, sí, lobito. ¡Uy, ya! Perdón. Espera, ¿qué? ¿Cómo coño? Ah, o sea, había un momento, disculpad que otra vez vuelva a hablar, pero había un momento en el que el capullo de Tails se había puesto... ¡No, mira! ¡Ahora se ha puesto! ¿Cómo demonios se ha puesto delante de mí el maldito zorro este? ¡Ahora quiere protagonismo! O sea, no solamente... ¿Quieres fastidiarme las fases bonus comiéndote las bombas, sino que ahora encima quieres tener protagonismo? Te pones por delante de Sonic, pero bueno. ¿Pero tú qué clase de amigo eres? ¿Eh? ¿Zorro maldito? ¿Maldito Kitsune? ¿A que me voy con Naruto y a ti te dan por saco? Ahí la leche. Bueno, pero ahí está. Conseguimos la siguiente esmeralda. Pero ¿en serio? ¿Cómo demonios? ¿Y eso que...? Ah, pues no, aquí esta es rosita. Pues no tiene los mismos colores que las esmeraldas de la saga Adventure. No, lo que decía, que no sé cómo demonios ahí Tails se ha puesto delante de mí. O sea, no sé cómo demonios si no tengo aquí a nadie que esté controlando a Tails, lamentablemente. Así que no sé cómo demonios, no sé, será algún error del juego, yo qué sé, ni idea, pero bueno. Lo importante es que ya tenemos 4 esmeraldas, ala, adiós Tails. Ya tenemos 4 esmeraldas, ni más ni menos. Y no sé si consigo alguna más antes de enfrentarme contra Eggman. No lo sé. Solo sé que no sé nada. Como diría Dross, solo sé que no sé nada. Pero bueno, yo sigo... ¡Ay, mira! Hay otro checkpoint, pero claro. Fallo mío por no saber que ahí había otro checkpoint y no haber ido a por el resto de los años que me faltaban. Si lo hubiera sabido ahí, podría haber entrado y haber conseguido la quinta esmeralda, pero creo que ya no hay más. No, ya no hay más. Llegamos a la última zona de Emerald Hill, ya ahí toca enfrentarnos contra Eggman. Contra el Dr. Huevoman, que ahora se ha vuelto fan de la Fórmula 1, fan del rally. E intenta arponearnos con su nuevo bólido de carreras. Pero bueno, ese bólido de carreras se va a ir a la chingada en 0, coma. Este jefe es muy fácil. Ahora me parece que trata de lanzarnos... Míralo, ahí, trata de lanzarnos el taladro como si fuera Simón de Gurren Lagann. Pero no, el tiro te salió por la culata, querido... Doctor Huevoman. Así que ya está, lobitas y lobitos. Con esto y un bizcocho completamos el primer acto y aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado muchísimo este primer capítulo de Sonic 2. Y si así ha sido, pues ya sabéis, dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si no lo estáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en cualquier momento. Y también recuerdo que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Así que ya está. Un abrazo muy grande para todas y todos. Y a cuidarse mucho. ¡Hasta la próxima!